perro callejero es fundamentalmente un animal abandonado. Es un animal del cual nadie se hace cargo. Es un animal que lleva una vida miserable. La pasa mal. No se hace cargo, no dar bolilla, abandonar. Pasa con los ancianos mayores, pasa con los chicos, pasa con las mujeres en determinados estados de indefensión. Pasa con todo aquel que sea vulnerable. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es reflexionar sobre esto, porque es algo que hay que revertir de una manera u otra. En todos estos años, lamentablemente tengo que decir que lo que he visto, ¿no? Y que si bien hay ciclos en los cuales se les da un poco más de atención o pueden estar mejor atendidos, cuando la cosa se desparrama, uno de los primeros eslabones que se rompe es ese, el animal callejero, el animal abandonado, el animal que pasa hambre. Eso hablando del perro callejero propiamente dicho. Después tenemos otro fenómeno curioso que es el perro callejero con dueño, que también es un indicio de responsabilidad por parte de cierta gente. Se calcula que un 70% de los perros que nosotros vemos en la calle tienen un dueño. Y también tenemos que ver con mucha atención el tema del perro como sujeto de violencia. El perro maltratado. Está debidamente establecido que un altísimo porcentaje de casos de violencia para con animales domésticos van de la mano de violencia intrafamiliar. Tiramos como la piola, como ristra de chorizos, empieza a aparecer todo un cuadro muchísimo más preocupante y muchísimo más terrible.